Caingrinos, soy Miguel Ángel Granero y aquí estoy junto a Benito y a Johnny para presentaros un reto que vamos a hacer, pues unos ciclistas caingrinos, acompañados también con dos amigos que se nos han unido desde Vallada y uno más de Chella. Estamos en una época complicada para el deporte, en época de pandemia, y todo esto obliga a que nosotros nos busquemos nuestros propios retos, nuestras propias motivaciones, nuestras propias ilusiones por las que luchar en el día a día y que nos motive a poder salir adelante en situaciones tan difíciles como las que estamos pasando en esta sociedad. Vamos a hacer un reto muy bonito, muy ilusionante, que surgió hace unos meses, a finales del 2020, en una ruta que hicimos juntos, y os voy a exponer ahora. ¿Cómo surge esto? Bueno, vamos a ir paso a paso. Primero me comentaron los compañeros de Enguera que tenían ganas, ilusión de hacer una ruta de 300 kilómetros. Ojo, 300 kilómetros, que no estamos hablando de ir a Navalón, hacernos unas cañitas y volver. Y bueno, no era la primera vez y yo tenía también pendiente otro reto de los que suelo hacer, que era ir de Madrid a Valencia. Pensando, pues digo, ¿y por qué no uno fusiona las dos cosas? ¿Por qué no la preparación y ese 300 nos puede servir para algo que sea como más motivador e ilusionante, hacer Madrid-Enguera? Bueno, me puse a trastear un poquito para ver la distancia, si era factible en un día, y vi que, pues bueno, salían 410 kilómetros en una ruta muy llevadera. Muchos me preguntan, ¿y eso en cuántos días? Vamos a ver, hacerlo en varios días no es un reto. Nosotros buscamos el reto, la superación, algo que te quede ahí para el tiempo, un recuerdo, algo que te aumente tu autoestima de cara al día a día y a la vida que vas a tener habitualmente. Lo comenté a la gente, al principio parecían un poquito escépticos, pero ya poquito a poco, cuando van pensándolo bien y mejor, pues se fueron ilusionando. Y todo esto, pues ya empezamos unos pocos y luego se fueron uniendo algunos más. En febrero empezamos lo que es a preparar la distancia, porque es un reto evidentemente de fondo. Hay que trabajar lo que es el fondo, hay que aprender a dosificarse, hay que echarle horas encima a la bici, porque el fondo solo se entrena con horas. No es algo que se entrene en un gimnasio, no, son horas encima de la bici, donde tu cuerpo tiene que aprender a estar encima de la bici, tiene que aprender a gestionar las pedaladas y sobre todo mentalmente poder hacerte fuerte para saber lo que te viene y siempre pensar a largo plazo. No es un deporte explosivo, no es un deporte de velocidad y el reto no nos hemos marcado tiempo, simplemente el poderlo hacer, que eso ya es un hecho de superación muy importante. Aquí en Enguera resulta que había gente muy ilusionada en ello, que pues poco habían hecho más de 100 kilómetros en bici. Y bueno, empezamos con etapas de 120 kilómetros, preparando poquito a poco. En marzo hicimos ya de objetivo hacer una ruta de 200. Fue relativamente sencilla, pero era psicológicamente pasar esa barrera de los 200 kilómetros. Luego hay rutas que son de menos distancia, pero son de más dureza, pero bueno, era el 200. Y luego en abril ya hicimos un 300 preparatorio para ver cómo estábamos de preparados de cara a los 400 kilómetros. O sea, que hemos ido paulatinamente y poquito a poco incrementando lo que es la intensidad, y la gente la verdad es que ha respondido muy bien. Yo me gustaría pues que fuera Johnny, por ejemplo, que fue de los que empezó, digamos, más abajo, que nos contara pues cómo es la ilusión que tiene, cómo ha ido superando, mejorándose día a día, y cómo, qué significa para él el reto y cómo lo ha ido llevando, ¿no? Pues mira, la verdad es que yo con la pandemia es cuando también me inicié en esto de la bicicleta. Mi hermano, que ya lleva unos cuantos años, y luego ya conocí al gran Miguel Ángel Granero, que es cuando esto se ha ido de madre, pero bueno, estamos ahí en la locura con él, con unos cuantos enguerinos. La verdad es que es mucha ilusión, con el apoyo de las familias evidentemente, porque como ha dicho Miguel Ángel, sobre todo la preparación son horas, son muchos días, y sin el apoyo de tu familia pues sería imposible, la verdad, de hacer esa preparación. Y muy motivados, porque al final es un reto bonito, salir de la Puerta del Sol hasta la Plaza de la Fuente de Enguera, pues claro, es algo chulo y para contar, yo creo que toda nuestra vida, o sea que muy contentos e ilusionados. Y la preparación, yo creo que vamos bastante bien preparados todos,
hemos ido, como ha dicho Miguel Ángel, de menos a más, y la verdad es que yo creo que saldrá bien la cosa. Es difícil porque al final son muchas horas, pero bueno, confiamos en que salga todo bien. Bueno, son muchas horas, pero dicen que sarna con gusto no pica, ¿vale? Yo estoy convencido de que esas horas se nos van a hacer cortas, porque la experiencia y la adrenalina ese día va a ser tan intensa, estamos llegando con tanta ilusión y tantas ganas, que se nos van a hacer hasta cortas. Hasta tenemos ganas de llegar a Anguera y decir, ¡ay, se me ha olvidado en Madrid algo!, para volver con la bici allí y tener que recogerlo, ¿no? O sea que, como bien ha dicho Johnny, el reto no es solo de las personas que estamos encima de la bici. Es muy importante el apoyo familiar para esto, porque la familia tiene que entender que, en este caso Johnny o Benito, ellos están quitándose horas de estar con la familia para hacer algo que les va a motivar y les va a ayudar mucho. O sea que es muy importante ese apoyo, porque también ellos, de una forma u otra, contribuyen y ayudan a que puedan hacer ese reto y puedan dar esas pedadas. Bueno, Benito, tú ya venías un poquito más rodado, con un poquito más de experiencia. Bueno, ¿qué nos cuentas? Bueno, yo la primera vez que Miguel Ángel me propuso un 200, estaba trabajando en Madrid y me dijo, el domingo te apetece salir a hacer un 200, creo que era un jueves. Me puso los deberes de la alimentación, que es algo muy importante, el llenar los depósitos de carbohidratos, y luego hay un factor también que era clave, que era mentalizarte que ibas a hacer una 200. Hicimos 220 y algo, con no sé si 2000 y algo de desnivel, por la zona de Valencia, subiendo Alcublas. Llegué con una sensación a esa casa que tenía ganas incluso de coger a la niña, levantarla al aire, seguir jugando, o sea, no, para nada noté fatiga. Y siempre yo me acuerdo que te decía, ¿para cuándo una 300? Vamos a bajarnos a Alicante, que ahí se puede hacer, que había una 300 por allí. Y surgió este reto por un canal que tenemos todos de WhatsApp, que empezamos a salir enguerinos, a hacernos mayots. Todo esto sabemos realmente a Miguel Ángel, que fue el que siempre ha organizado todo y ha puesto esa dedicación en hacer estos mayots. Y luego, la verdad, cuando se dijo, vamos a hacer Madrid Enguera, yo pensé, como supongo todos, esto es de locos, esto cómo vamos a hacerlos. La preparación que llevamos, pues sí, hemos ido haciendo 100, incrementando esos 100 con mucho desnivel. Hemos empezado a hacer un 200, un 300. Desgraciadamente yo a ese 300 llegué lesionado, no pude ir. Fui de aguador, pero creo que el apoyo moral estaba ahí. Sí, y sobre todo el compañerismo, ¿no? Creo que hemos hecho, aun como ha dicho, gente de Vallada, gente que no es de Enguera, gente de Quetechella, gente que hemos rodado todos juntos, nos conocemos y somos como un equipo de fútbol, básicamente, como un equipo de baloncesto, y ya sabemos más o menos en qué momento uno puede dar más, uno tiene que tirar para atrás y esperar a su momento o recuperar. El reto es muy bonito, muy ilusionante. Creo que se llega con los deberes hechos, y sobre todo bien organizado, porque si no hubiera esta organización, seguramente más de uno se hubiera pensado y hubiera dicho que no lo iba a hacer. Tenemos este factor del COVID en nuestra contra, no sabemos, bueno, aparentemente todo está, es vía libre para que podamos hacer el reto, son muchas horas, y muy ilusionante el poder llegar también a tu pueblo, entrando por la sierra. No sé qué va a pasar por nuestras cabezas cuando llevemos 400 kilómetros y estemos llegando al pueblo, si arrancaremos a llorar o no sé qué pasará, o querremos subir otra vez al monte y volver a Madrid, no lo sé. Pero vamos, en todo caso creo que la experiencia ya ha sido positiva. Y lo que ha dicho también Miguel Ángel, creo que es muy importante el apoyo familiar que hemos tenido. Hay mucha gente que por diferentes razones no va a poder tampoco cumplir el reto, y debemos dedicárselo también a ellos, porque claro, exactamente, exacto. Yo también mismo me lesioné hace nada y Granero ha confiado en mí en todo momento, que yo no confío tanto en mí, pero bueno, vamos a ver si con los deberes de fisioterapia se puede llegar y hacer bien el reto, y sobre todo echarle mucha cabeza, que acompañe a las piernas y nada, pues a cumplir ese reto.
Bueno, ya sabéis, en la preparación, como hablábamos, no solo había que preparar lo que son las piernas y prepararse físicamente, a mí había una cosa que me preocupaba más que el físico, que es el mentalmente, el estado mental, ¿no? Que la gente no se viniera abajo ante cualquier adversidad. Yo sé que en todo reto siempre vamos a tener un momento de bajón y hay que tener la suficiente calma y la suficiente frialdad para no venirte abajo, para tener, saber que esto pasará y que los siguientes kilómetros seguramente van a ser muy bonitos. Como bien ha dicho Benito, también hemos trabajado lo que es el grupo, porque es muy importante el estar conectados, revelarnos, son muchas horas las que vamos a estar juntos y eso también es muy importante, crear como una especie de familia, un pelotón, que vamos a ser un pelotón amarillo porque todos vamos a ir con la equipación de Enguera, vamos a con mucho orgullo a representar lo que es el nombre del pueblo y bueno, de Madrid aquí traerlo. Y bueno, este es el primer reto que va a ser este año. Me están preguntando, ¿y el año que viene qué? ¿Y otro año qué? Pues bueno, son cosas que ya irán surgiendo. París-Enguera. lo importante, a mí me gustaría que esto dejara pozo. Pozo en el sentido de que la gente se haya dado cuenta que cuando quiere puede, que puede más de lo que realmente piensan, que confíen en ellos, que hayan empezado a disfrutar y saber lo que es la esencia del cicloturismo, de ir por las montañas, de sentir la naturaleza propia, de encontrarte animales cuando vas por la carretera y darte cuenta que eres tú el intruso, el que ellos están en su hábitat. Descubrir pues muchos sitios, muchas cosas que no es la velocidad. Que no hemos estado en la vida. Claro. Todo eso se conoce. Yo he intentado hacer rutas, variándoles recorridos, intentando llevarles a sitios que normalmente no suelen ir, para que descubran nuevos lugares, para que sepan ir, si quieren ir en alguna ocasión. Y bueno, esto ya os digo, es algo que el cicloturismo cuando te entra en vena y te gusta, no es velocidad, no es exigencia, no son vatios, no es disfrutar de la bicicleta. Esto no lleva a que en algún momento, en alguna ruta, en alguna subida, pues oye, te des un apretón, porque todo esto, oye, siempre mola, ¿no? Date un poquito, eso también tiene un poquito de exigencia. Pero es muy bonito. Evidentemente, no vas a hacer 400 kilómetros como si hicieras 100 a una velocidad y un ritmo y una exigencia. ¿Vale? O sea que yo creo que el recorrido es bonito. A lo mejor quizás se nos hace un poquito aburrido porque son muchas rectas, la meseta, la zona, pues tiene mucha recta, pero bueno, si el aire no nos hace una mala pasada, parece ser que tendremos buen tiempo. Aposté yo con una fecha justo después de la finalización del estado de alarma, parece ser que todo nos va bien. Nos ha llovido casi todos estos fines de semana y parece, e insisto, que se nos van a poner los astros en nuestro favor. Y bueno, si nos tenemos que ir en contra, pues ¿qué más da? Forma parte del reto. Ya está. Bueno, pues como ha comentado antes Miguel Ángel, que es un reto de fondo, la verdad, que al final sí que es mucha exigencia. Evidentemente no vas a ir a unas pulsaciones muy altas durante el reto, pero sí que vas a mantener unas pulsaciones bastante altas, no extremas, pero durante muchas, muchas horas. Entonces sí que hemos trabajado mucho el tema de equipo, ¿vale? Tenemos a Pedro Granero de Chella, contamos con nosotros tres, mi hermano Raúl Maravilla y Jesús, por ejemplo, que llevan muchos años y también como Miguel Ángel Granero, que están muy fuertes, que son los que tienen que tirar un poco del carro. Contamos también con César y Arnau de Vallada. Y bueno, al final es esto, pues trabajar como equipo, porque habrá momentos, todos no estamos igual de preparados físicamente. Yo me incorporé al mundo de la bici también más tarde. Al final es un reto de fondo que tampoco, salvo Miguel Ángel, nadie ha hecho esa distancia. De hecho hicimos la 300, que era la primera vez para todos. Y bueno, es un poco eso, trabajar como equipo cuando tenemos que estar delante, cuando tenemos que estar detrás, lo que ha comentado antes también Benito, o sea que ahí estamos, la verdad es que trabajando eso. Y luego tenemos también un tema de nutrición muy importante, porque no es trabajar solo físicamente, que sí que hemos entrenado bastante. Esto que lo comente un poco Miguel Ángel, que sabe un poco más del tema de alimentación. Bueno, el cicloturismo, como sabéis, no es solo estar encima de la bici. El ser ciclista conlleva algunos aspectos más importantes de la vida, como es también saber comer, saber aportarle al cuerpo esa gasolina que va a necesitar. Evidentemente, un Fórmula 1 no evoca la gasolina que va un Renault 5. No va una gasolina llena, lleva una gasolina especial. ¿Por qué? Porque tiene un motor especial. Nosotros, para cosas así, tenemos que meterle al cuerpo
lo que vamos a necesitar y gastar. Eso ya lleva que la semana previa al reto, los días anteriores, ya tengamos que empezar a comer como profesionales, que si pasta y arroz, a cargar bien los depósitos, un buen desayuno, y luego durante el reto, bueno, tenemos una parada en el kilómetro 230, Motilla del Palancar, ya reservado para comer, comeremos pasta, que también sea fácil digestión, no puedes meterte ahí una paella o algo de embutido, porque luego, aparte que repite, pues el estómago lo llevas como lo llevas. Y bueno, haremos unas paradas con el coche de apoyo que tendremos poquito a poco para ir reponiendo. No es importante lo que es la velocidad, pero sí que nos marcamos un objetivo un poquito de tiempo para llegar aquí a Anguera a una hora relativamente decente. La idea es salir sobre las 5:30 de la mañana desde Madrid, desde la Puerta del Sol, para calcular estar aquí en Enguera sobre las 10 de la noche, una hora que es bastante buena, que ya haya luz, o sea que veremos un poquito cómo es la salida de Madrid, a esas horas no habrá mucho tráfico, llevaremos evidentemente un track que tendremos que ir siguiendo, como ya he comentado, comida en Motilla del Palancar, y luego iremos hacia Alcalá del Júcar, de Alcalá del Júcar, que es muy bonita esa zona, ya hacia Ayora. Y de Ayora, prácticamente cuando estemos en Ayora, ya oleremos Enguera, vamos, porque es que ya vamos casi el Peregrí, que es el puerto más duro que vamos a tener, con 350 kilómetros las piernas, que vamos, lo vamos a subir, vamos, que se nos va a hacer cuesta abajo, casi se nos va a hacer más largo la Rosa desde la Matea, por las ganas de llegar, que el Peregrí. Y bueno, iremos pues eso, con un coche de apoyo, aquí agradecer a Alberto Castells, que se ofreció voluntariamente para de conductor del coche, porque él, bueno, no va a poderlo hacer, pero también el hecho de contribuir a que tus amigos y la gente pueda hacer el reto es una labor muy importante que también hay que reconocer, y forma parte del equipo, porque esto es como una fábrica donde cada uno tiene que montar y poner una pieza, y desde el primero hasta el último es importante. Como decía Johnny, evidentemente dentro del grupo hay gente pues que tiene una preparación un poquito mejor que otra. Ojo, aquí la gente está mejor preparada de lo que cree. Lo que les falta es autoconfianza en sí mismo. ¿Vale? O sea, eso yo quiero remarcarlo, porque yo estoy en contacto con muchos ciclistas de Valencia y de muchos sitios, pero aquí, cuando no te has comparado con otros, pues no sabes realmente a qué nivel puedes estar. Entonces, dentro de tenemos un nivel bastante correcto, pues dentro de esa grupeta cada uno tiene que saber cuál es su sitio y cuál es su momento para ayudar, para tirar de la grupeta, para dar relevos. Evidentemente, unos tendrán más responsabilidad que en otros, pues como en todo equipo de fútbol o equipo de baloncesto, algunos tienen más responsabilidad que otros, ¿vale? Pero lo bonito es ser uno, ser una única unidad. Somos un equipo y somos Enguera. Cuando lleguemos a Anguera, pues bueno, el recorrido que tenemos pensado para llegar, evidentemente vendremos desde Navalón, por la carretera de Navalón, de la sierra, es bajar por la avenida Constitución, llegar hasta el lavadero, subir por la calle Zalamea a San José, llegar a la Plaza de la Fuente y por ahí bajar hacia la Plaza Manuel Tolsán, la Casa de la Cultura, donde se hará una pequeña recibimiento a los ciclistas que estamos en el reto. Y bueno, a ver, Benito, si nos quiere contar algunas cosillas más. Sí, creo que hay otra cosa. Cuando decimos que hablamos de ser solo uno, ¿no?, de actuar todos como uno, es también el tema del tráfico. Porque a diferencia del ciclismo, cicloturismo, por la montaña, cuando estamos solos, por Benali o por mitad de la sierra, cuando estamos en carretera, y no todos tampoco, porque ha ido gente enseñándose poco a poco, era el rodar en carretera. Rodar en carretera exige conocer bien las normas de circulación, el no ponerse nervioso cuando circulamos con mucho tráfico. Granero nos llevó por sitios, por Argemesí, por cuando fuimos hacia Cullera, habían zonas que eran verdaderamente complicadas. Y claro, el estar todos como uno, cuando entramos a las rotondas, cómo tenemos que actuar para que no haya nada que esté dejado a la imprevisión, que sepamos cómo actuar y nos salga natural como equipo. Creo que esto es muy importante. También cuando vamos en grupo, vamos a hacer 400 kilómetros y tenemos que comer. No podemos dejar, hay que estar todo el rato metiendo al cuerpo gasolina. Hay que beber,
hay que estar metiendo sales, hay que estar comiendo pequeñas porciones de barrita. O sea, eso exige que tengas, pues eso, es que vas a soltar la bicicleta de una mano mientras estás rodando con tráfico. Y tienes que echar mano a sacarte una barrita y comer, y a veces no te da tiempo a este tipo de cosas. Y si lo olvidas y lo dejas para luego, pues te va a pegar el pajarón o te vas a encontrar luego peor, y esto es difícil de recuperar. Entonces, esto también, bueno, gracias también a los sabios consejos de Granero, pues hemos mejorado. Yo recuerdo la primera vez que salí, que la primera carrera que hicimos juntos, cuando llegué a Tous, me acuerdo que eché toda la papilla. Porque me había hinchado de agua, me había hinchado de agua al pasarme un avituallamiento, luego quise recuperarlo, me hinché de agua. O sea, el cuerpo tienes que saber llevarlo poco a poco. El reto es en todos los sentidos, no solamente las piernas. Las piernas diría que es casi lo de menos. Casi lo demás va a ser la cabeza, el rodar con grupo, y creo que luego el poder disfrutarlo. Porque si todo esto lo hacemos y no lo disfrutamos, yo creo que ahí todos vamos a disfrutarlos, todos vamos a tener un punto de felicidad que insisto, cuando estemos llegando al pueblo, me gustaría ver las caras de mis compañeros, a ver cómo estamos en ese momento. Dime. Bueno, como bien dices, hay que aprender a ir encima de la bici, pero el cuerpo también tiene que aprender a rodar encima de la bici. Hay que acostumbrar al cuerpo a comer, hay que acostumbrar al cuerpo a circular también, y sobre todo mentalmente. Yo he intentado en la preparación llevaros por sitios que vayan a asimilar bastante por dónde vamos a ir. También ha habido algunas rutas que hemos empezado de noche, porque si vamos a empezar de noche, la gente tiene que aprender a circular con las luces. Claro. Y tiene que ver cómo le funcionan las luces, cómo va él encima de la bicicleta con luces, para que no sea el día del reto cuando te encuentres con esa situación, o sea, que ya tengas un poquito de experiencia. Como bien sabemos, en la encima de la bici hay que comer sin hambre y beber sin sed, porque cuando ya tienes hambre y ya tienes sed, es porque el cuerpo ya ha llegado a una carencia, que tienes una necesidad. No hay que comer mucho, hay que más vale comer poquito a poco y que eso lo vaya digiriendo el cuerpo, que no darse un atracón. Igual que a la hora de beber, se asimila mucho mejor el beber a pequeños sorbitos cada 10-15 minutos que no pegarte un trago muy grande, porque el cuerpo ahí no llega a asimilarlo bien. O sea, es más, parece más complejo de lo que parece, pero a la vez es sencillo, ¿no? Simplemente es crearse unos hábitos, es crearse unas pautas y es crearse una forma de, iba a decir de vida, ¿no? Tampoco es tanto, ¿no? Pero una forma de para ser ciclista, pues todo lo que lleva, que luego a la larga, si tú lo vas aplicando a tu día a día, pues te va mejorando en muchos aspectos, ¿no? Bueno, como preparando el reto también hemos vivido multitud de anécdotas. La verdad es que la preparación es algo más de 3 meses, han sido muchísimas salidas. Hemos hecho normalmente unas 3 salidas cortas entre semana y luego siempre hacemos una larga todos juntos el fin de semana. Hemos tenido averías, hemos tenido por desgracia varias caídas, una con lesión, que hay uno que es Jorge que al final no va a poder venir porque la lesión se lo impide. Y hemos tenido muy buenos momentos, porque hemos compartido muchísimos momentos. Al final estás muchas horas encima de la bici, pero estás muchas horas conversando, los almuerzos en Cullera, en La Beata, en Los Hornos. Luego hemos comido también en muchos sitios. En Dos Aguas recuerdo que pasamos un día fenomenal, que fue el día del 300. Hicimos allí la comida y bueno, nos atendieron muy bien, nos reímos mucho y bueno, al final es eso, hacer equipo, hacer grupo, y yo creo que eso es lo más bonito que sale al final, aparte de un reto de poder decir, oye, Madrid Enguera, que yo creo que poder decírselo a nuestros hijos, a nuestros familiares, poder decirlo siempre ya es algo impresionante, pues la amistad de conocer a gente, como también hemos conocido a gente de Vallada y de Chella, que yo personalmente no conocía, y eso yo creo que es de lo mejor que nos llevamos también. Bueno, lo bonito de los retos es lo que te queda, ya lo hemos comentado antes, lo que es el pozo, ¿no? Realmente te das cuenta de lo que has logrado con el reto en función va pasando el tiempo. O sea, cuando lo has terminado al día siguiente o incluso la semana o el mes, aún estás con un poquito de shock. Y es con el tiempo cuando ves con distancia hacia atrás diciendo, o sea, y yo he hecho eso. Y te sientes ahí orgulloso de ello, ¿vale? También hemos preparado
un recordatorio para cada uno de los que vamos a participar, que lo va a hacer Ricardo Landaburu, una persona muy involucrada en el ciclismo, que suele hacer carteles de puertos en madera, que es muy bonito. Y bueno, vamos a hacer también uno grande que vamos a donar al ayuntamiento para que lo ponga en algún sitio donde considere oportuno, para que quede como recuerdo de lo que una vez unos enguerinos hicieron, ¿no? Y sirva de ejemplo de superación y como hemos dicho, que si se quiere, se puede. Hemos tenido, pues mira, prácticamente cada ruta es una aventura, tiene sus anécdotas. Intentas que sea especial, intentas pues conocer sitios nuevos. Hemos tenido alguna desgracia de caída, averías, que eso es lo de menos. Y bueno, algún compañero pues que esta semana pues se ha roto la clavícula y en una caída y no puede venir. No va a venir físicamente, pero sí que nosotros pues vamos a tenerlo muy presente porque va a estar ahí. La etapa en sí son 410 kilómetros, rondará los 4.000 metros de desnivel. No es excesivo que haya, digamos, 1.000 de desnivel por cada 100, es algo habitual, es algo normal. Aquí el problema es la acumulación, el cansancio, la fatiga. El Peregrí, que es el puerto, la cota más alta que subimos al final, porque llegaremos a Llora con alrededor de 360 kilómetros, pues subir el Peregrí, que es una segunda categoría, no excesivamente duro, son 14 kilómetros a un 4% aproximadamente. Con esa fatiga se nota, se te hace como un puerto especial, como un Tourmalet, como un grande puerto del Tour, de estos épicos, ¿no? Que sin duda para nosotros va a ser más épico que cualquier puerto mítico que haya subido cualquier ciclista, ¿no? Entonces es un puerto que llegamos a los 1.100 de altitud. Es curioso que la cota más alta la tenemos bastante cerca y será un recorrido mucho llano, con mucho repecho, mucha recta, y donde esperemos pues que el aire no nos juegue una mala pasada. Aún así, oye, ¿qué hace aire? Pues aquí estamos para sobreponernos al momento. Tampoco esperamos que durante todo el día vaya a ir todo a favor, siempre hay momento para todo y para ello estamos preparados. Tenemos varios puntos de avituallamiento. En el 230 pararemos a comer en un bar, en Motilla del Palancar, ya lo tenemos hablado, incluso el menú. Y en la furgo la idea es hacer una parada sobre el 60-70 a la salida de Madrid para comer, digamos, una especie de almuerzo y quitarnos ya luces y quitarnos ropa que nos pueda sobrar. Luego sobre el 150 u otro almuerzo y la siguiente en el 225-230. Otra parada después del almuerzo, más o menos, pues quizá a lo mejor o por Iniesta o por Alcalá del Júcar, y ya la última en Ayora para comer, prepararnos de cara a la última subida, y ya nos veremos prácticamente en Enguera. Esperamos no llegar muy de noche, esperamos llegar sobre pues 10 de la noche aproximadamente, pues para poder estar cenando con la familia, compartir la experiencia y pillar los bares abiertos. Eso está pues sí. Y bueno, así más o menos lo que es el recorrido. Logísticamente, ¿cómo lo hemos preparado? Pues bueno, la idea es que el jueves 13 por la tarde recogeremos las furgonetas de alquiler, porque vamos en furgonetas de alquiler a Madrid. Una se quedará allí y volveremos con otra, porque no necesitamos las dos. Con la vuelta solo con una es suficiente. El jueves tarde pues compraremos los avituallamientos que nos puedan hacer falta, prepararemos las furgos con las bolsas y las bicicletas, y el viernes 14 de buena mañana sobre las 8 saldremos hacia Madrid. La idea es llegar allí para comer. Ya tenemos un alojamiento mirado cerca, muy muy cerca, apenas 100 metros de la Puerta del Sol, y comer, pasear un poquito para estirar las piernas y pronto pues irnos a la habitación a descansar. No digo dormir, digo descansar, que es distinto, porque suele pasar que cuando estás con ilusión, cuando estás con ganas, cuando más quieres dormir porque sabes que lo vas a editar, menos duermes, porque no coges el sueño. Y bueno, por lo menos si ya no has dormido, pues intentar descansar muscularmente, intentar relajarnos. Y luego pues también nos tenemos que llevar, y es aconsejable para todos, nuestra cena en un tupper, para poder cenar cuando consideremos oportuno, no estar pendiente de algún sitio que luego se te retrasa y a las 11 de la noche no te han servido y luego te tienes que levantar a las 4. También cenar cosas que realmente necesitas y que el cuerpo conoce, para evitar, porque no puedes hacer experimentos el día del reto. A ver si luego vas a tomarte algo que te va a sentar mal y vas a llevar el estómago tocadito.
y van a editar. Tenemos que ir haciendo paradas cada X tiempo, pero bueno, es conveniente no probar ni hacer experimentos. También nos tenemos que llevar el desayuno. Evidentemente, en donde vamos a estar no nos van a servir un desayuno a las 4 de la mañana. O sea que cada uno pues se va a tener que preparar también su desayuno, prepararse sus cositas para en la habitación antes de salir pues tomar algo y sobre las 5 y algo estar en la Puerta del Sol para ya lo que es iniciar el recorrido. Tendremos que ir con precaución lo que es hasta San Martín de la Vega, lo que es la salida de Madrid, que bueno, confío que a esas horas evidentemente no va a haber mucho tráfico. También coincide con la festividad de San Isidro en Madrid, o sea que un poquito especial todo. Y a partir de San Martín de la Vega pues ya vamos pues buscando lo que es la Antigua Nacional, carretera que tendrá buen arcén, buen asfalto, alguna carretera tendremos más secundaria. Bueno, no conozco el recorrido en sí, pero sí he revisado muchas cosas en Google Maps y parece que vamos a tener muy buen asfalto. Y ahora pues bueno, vamos a intentar pues tener lo menos pinchazos posibles y aligerar lo que es al máximo lo que es el ritmo, porque a veces no es cuestión de ir rápido, sino hacer las paradas lo más cortas posible. Yo calculo que de bicicleta haremos unas 14 horas y media aproximadamente, y en paradas pues calculo entre 2 y media. Eso pueden ser 17 horas, que saliendo a las 5 más 17 son las 22, las 10 de la noche, que es la hora prevista para estar en Enguera. Si nos adelantamos, pues para tener razón, pararé en algún sitio. Bueno, esto es un poquito de broma, ¿no? Pero que ojalá vaya todo bien, vayamos con adelanto de tiempo, significará poder tomarnos las cosas con más calma, con más tranquilidad. Y si no es así, tampoco hay que ir con agobios. Hay que disfrutar el día, disfrutar el momento, y si no llegamos a las 10, llegaremos a las 11. Para eso está la furgo, para llevar las luces y todo lo que podamos necesitar. Bueno, en el aspecto un poquito institucional, contactamos evidentemente con el ayuntamiento para poder exponerle lo que es la idea del reto. Muy gustosamente pues me atendió el concejal de deportes, y bueno, el ayuntamiento nos dijo que colaboraría en lo que pudiera. Es verdad que nosotros no somos un club federado donde podamos emitir facturas o donde ellos poder designar lo que son ayudas, eso lo complica, somos más de forma personal, pero bueno, no directamente, pero sí de una forma indirecta, pues le comenté la posibilidad de que un nutricionista nos diera una charla. Así fue, se encargó el ayuntamiento, nos dio una charla que fue muy constructiva a la hora de preparar lo que es la comida para el reto. También pues a la hora de la llegada en la Plaza Manuel Tolsá pues se encargará de poner un dispositivo de recepción de bienvenida, y la policía local pues también nos acompañará lo que es en los últimos kilómetros, lo que es a la entrada del pueblo. O sea que no directamente, pero sí en cierto modo pues el ayuntamiento, en la forma que ha podido, más o menos, mejor o peor, eso ya va a cada uno a gustos, pues también ha estado ahí, es consciente de ello, o sea que ha ido todo bien. Desde aquí pues queremos emplazar a todos los enguerinos, ya sabéis, el día 15, Maen, Madrid-Enguera, 410 kilómetros, un día, una ruta, un reto, para que, pues bueno, aquí los luchadores que lo van a dar todo para poder llegar, tengan un recibimiento como sin duda merecen. Nos vemos el día 15 sobre las 10 de la noche. No fallaréis, seguro. ¡Viva San Miguel! ¡Viva!